Godzilla vs. Kong tuvo su esperado estreno internacional y ya hay aficionados en Latinoamérica que pudieron disfrutar de la película. El lanzamiento se hizo rogar más de la cuenta por las complicaciones que provocó la pandemia del coronavirus luego de casi 2 años. El MonsterVerse pudo continuar con el nuevo film y ya alcanzó las 4 películas. La cinta de 2021 significa la última de una saga que ya logró un éxito de taquilla de $1,481 millones desde el 2014. A diferencia de otras franquicias, la particularidad es que las 4 producciones están realizadas por equipos totalmente diferentes, aunque obviamente todas bajo la órbita de Legendary. Cabe señalar que esta franquicia son de las muy pocas en tener éxito, ya que la primera vez que se intentó hacer una saga totalmente distinta de Godzilla por un estudio norteamericano fue en la película de Godzilla de 1998, la cual fue muy criticada debido al horrible diseño con el que presentaron al Kaiju, las pésimas actuaciones y una historia muy simple. Originalmente se pensaba que esta cinta sea la primera de toda una saga cinematográfica de películas de Godzilla, pero debido a que la película fue un fracaso tanto crítico como en taquilla, los planes para este nuevo universo tuvieron que ser cancelados. Luego tendrían que pasar más de 10 años para que un estudio se animara a intentar por segunda vez en crear una franquicia de Godzilla por un estudio de Hollywood y no por Toho. Finalmente, el proyecto fue aprobado y con un gran miedo al fracaso, la primera cinta titulada Godzilla fue estrenada en el año 2014, la cual resultó ser un éxito tanto en críticas y comercialmente. Y debido a la buena aceptación que tuvo esta cinta, se pudo continuar con este universo. El siguiente paso fue lanzar una película en solitario de un personaje muy conocido como lo es King Kong, ya que para ese entonces la última vez que se vio a este gorila gigante en la gran pantalla fue en el año 2005, en la película titulada King Kong, la cual fue dirigida por Peter Jackson. Pero el estudio quería crear un simio algo diferente a sus versiones pasadas y también que se aleje de la típica trama donde el simio se enamora de una chica y termina muriendo en lo alto de un edificio. Finalmente, Kong la Isla Calavera se estrenó en el año 2017 y también logró ser un buen éxito para el estudio en particular. Con esta temática lanzaron Godzilla King of the Monsters en el año 2019, la cual se encargó de dejar la previa a la batalla final entre Godzilla y el poderoso Kong. Para ese entonces ya crearon las historias de ambos personajes para enfrentarlos en una gran película. Ahora, la pregunta es, ¿habrán más películas para este universo? Cabe señalar que ni Warner Bros. Ni Legendary confirmaron la continuación del universo oficialmente, ni tampoco lo descartaron. Los productores esperan más que nunca los resultados de taquilla de Godzilla vs. Kong para tomar una decisión, luego de la gran decepción que se llevaron con la anterior película de Godzilla King of the Monsters, donde solo recaudó $386 millones, por lo que prefieren esperar para ver cómo se mueve el estreno tanto en salas de cine como en suscripciones para HBO Max. Sin embargo, los aficionados se lamentaron bastante al conocer que la cinta dirigida por Adam Wingard no incluyó escenas postcréditos que indican la continuación de la historia. Por eso hicieron tendencia al pedido para que continúe este universo. Con lo anterior en mente, Godzilla vs. Kong necesita asegurar que el MonsterVerse es rentable y que se puedan sacar jugosas ganancias. Se ha rumorado que de conseguir algunos cientos de millones de dólares en taquilla y atrayendo a la cantidad adecuada de suscriptores a la plataforma de HBO Max, el siguiente paso sería confirmar la realización de Kong 2, la secuela de Kong la Isla Calavera, y seguiría al primate después de haber peleado contra Godzilla. Aunque hay que tener algo muy en claro,
y es que esto solo es una especulación y no hay nada confirmado. Así que, en resumen, por ahora no se tiene la confirmación de alguna película del MonsterVerse que siga como secuela de Godzilla vs. Kong, aunque con la tremenda misión que tiene la cinta dirigida por Adam Wingard de recaudar mucho dinero en su paso por cines y además atraer suscriptores a HBO Max, si lo logra probablemente se anuncie más de un proyecto, ya que sería la genuina confirmación de que estos titanes atraen a la audiencia y por ende representan un negocio para el estudio, pero por ahora tendremos que ser un poco pacientes. Y bueno amigos, gracias por llegar al final de este video, espero que les haya gustado bastante al igual que a mí y les haya divertido. Así que bueno amigos, me despido, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Bye.